Un hincha fiel que te apoya todo el partido, te mete dentro del campo, por ejemplo, si estás perdiendo te apoya, muy apasionado. Lindo, para mí es muchas áreas verdes, la gente muy amable, eso es lo que también me ha hecho sentir muy cómodo, me ha acogido muy bien, entonces como ciudad para mí es espectacular. Con Rodolfo Vilches, con Diego Valdés, con el Seba, o sea, paro con varios, pero sí, paro más con ellos, ¿no? Ponen bastante banda, bueno, acompañado de reggaetón y casi nunca salsa, pero ponen banda que hasta que ya me gusta, ya. Hay una que es banda MS, creo. Es algo más romántico, como digo, ¿no? Para cortarse las venas, ahí escuchas un poco de banda. El estadio de las Chivas, ¿no? De Guadalajara. Era un estadio hermoso, si tú lo ves. Muy moderno. Cualquiera queda cautivado, creo, con toda la infraestructura. La de Tigres. Era una defensa muy cerrada, muy complicada. Para mí era muy difícil poder entrar, ¿no? En el tema de marketing promocionan un partido como si fuera un concierto, en todo lo que son redes sociales y todo. Ves afuera, ves varios eventos antes de entrar al partido. Entonces eso hace diferente un partido de fútbol a otros países, ¿no? Si en un partido me va muy bien, trato de hacer las mismas cosas para que al siguiente partido me salga todo igual. Tengo varios, por ejemplo, si no bajo a tomar desayuno, no, ya los siguientes partidos no, o las concentraciones no lo hago. Extraño a mi familia, extraño todas las cosas, pero me he vuelto, como se dice, un poco más gitano, ¿no? Trato de acostumbrarme muy rápido en donde estoy para ya no, en realidad no quiero regresar a Perú, quiero forzarme al máximo, entonces eso influye mucho, ¿no? Hay una salsa que me gusta que es diente de sable. Yo siempre acompaño el plato con algún picante y ese para mí es espectacular. ¿Cómo se llama? Ese de jitomate con cebolla. Que viene pico de gallo. Diente de sable.